las recetas las... Esto de Feroz en ese público es un poco raro. El público está en su casa y está en... Seguimos con las ponencias del Aula del Arroz, de la denominación de origen Arroz de Valencia. Esta segunda ponencia de hoy, la protagonista es Cristina Figueira, chef del restaurante El Chato, en La Nucía, con una estrella Michelin, un restaurante con 100 y pico años de historia. 105 ya, a lo largo del cual pues ha habido de todo, alguna guerra que otra, alguna crisis que otra, alguna pandemia. Y así todo, Cristina sigue al pie del cañón poniendo al día una tradición heredada de su suegra, que es la línea que mantiene la quinta generación de la familia del Chato, y también innovando e incorporando cosas nuevas que ella va a explicarnos a partir de dos platos que va a preparar aquí en el escenario. Tienes 45 minutos o los que necesites, vamos, adelante. Vale, pues vamos a ello. Como Yuse ha dicho, es una casa tradicional, somos la cuarta generación y en nuestra casa se nos identifica mucho por hacer arroces. Esta tierra, tanto Alicante como Valencia, son tierra de arroces y en nuestros menús nunca puede faltar un arroz, ya sea de plato principal o ya sea de menú degustación, en raciones pequeñitas. Os he querido traer un poquito lo que estamos haciendo ahora en casa. Estamos haciendo el arroz empedrat, que es la receta tradicional. Es un arroz de pulpo y habichuelas tintas. La receta tradicional se hace normalmente en cazuela de barro. Nosotros, como estamos en Valencia, os lo vamos a hacer en una paella, ¿vale? Pero la receta es la misma. Vamos a empezar. En primer lugar, ponemos... Vale, cómo no, aceite de oliva virgen para empezar nuestra receta. En la receta tradicional se hacía cuando eran temporada los pulpos, los pulpitos pequeños aquí en el Mediterráneo, se sofreían los pulpos y se dejaban el sabor en lo que es el caldo. Nosotros lo que hacemos, hemos preparado un caldo de pulpos, con pulpo. La base del caldo se hace simplemente 20 minutos infusionando lo que son los pulpos con una cabecita de ajos, laurel y pimienta, que es como me ha enseñado a mí mi suegra a hacer este caldo, sin nada más. No sé si se puede ver aquí la base. Lo acerco, ¿verdad? Acerco aquí a la cámara. Tiene este color, ¿vale? Que es el color que deja lo que es el pulpo. No tiene ningún tipo de verdura, ¿vale? ni nada más, simplemente la cabeza de ajos. Lo que queremos tener es un caldo, digamos, es un consomé de pulpo con mucho sabor. Ahora lo que hacemos pochar cebollita, ¿vale? Yo la he traído ya pochada para adelantar el proceso. Bastante cebolla, como si fuéramos a hacer un pulpo encebollado, porque el pulpo le va muy bien lo que es la cebolla pochada. Le daríamos un poquito de la paella. Y le añadiríamos ajitos tiernos a este empedrat. Por otro lado, hemos traído las habichuelas ya cocidas. Las dejamos en remojo el día anterior, ¿vale? Y luego las hemos cocinado durante una hora, ¿ha sido? Durante una hora, también con un poquito de ajo, laurel. Pocharíamos el ajito y le pondríamos un poquito de sal, ¿vale? Para que se haga bien el sofrito. Como sabéis, los arroces, la base de los arroces
siempre es un buen caldo, buen producto sobre todo y un buen sofrito. ¿Por qué? Porque queremos que deje el producto, el sabor en la paella. Y eso solamente se consigue sofriendo el producto, ¿vale? Entonces, en el arroz tradicional lo hubiéramos hecho en cazuela de barro, hubiéramos sofrito lo que es el pulpo y lo hubiéramos sacado. Nosotros lo que hemos hecho un fondo con los pulpitos, ¿vale? Como lo hemos hecho para menú degustación, los pulpos que hemos sacado de haberlos servido, nos lo hemos comido para familia. En el arroz tradicional se pondría lo que es el pulpo luego servido encima. Vale, una vez que tenemos el ajito ya bien sofrito, lo que le ponemos es la samorreta. La samorreta en casa la hago igual que la hacía mi suegra. Ella no pocha el ajo. Hay muchos sitios que pochan el ajo. Nosotros es ajo crudo. Es ajo crudo, tomate crudo, perejil, ajo, tomate... La ñora, quizá. Y ñoras, ¿vale? Las ñoras las despepitamos, las sofreímos muy poquito para que no se quemen y lo trituramos todo. Ñora, perejil, ajo y tomate, tomate natural crudo. ¿Por qué lo hago así? Porque lo he visto en casa. No es ni mejor ni peor. Hay sitios que lo hacen ya pochado, ya lo tienen preparado. A mí me gusta porque es más fresco. Ahora lo sofreímos aquí. Lo que siempre es sofrito bien la samorreta, para que luego no nos dé los sabores del ajo crudo, que son muy desagradables. Entonces la sofreiríamos bien sofrita, para que se poche ese ajo. Y ahora le añadiremos la sepia. La sepia es un cefalópodo, igual que el pulpo. Nos va a aportar esos mismos aromas, matices, ¿vale? La hacemos muy pequeñita para que el comensal no tenga que trabajar. Se lo ponemos fácil. En caso de que la gente que viene no son un poquito vagos, no quieren trabajar. Se lo ponemos pequeñito para que sea cuchara y para adentro. Vale, la sofreímos bien también. Esta samorreta es muy práctica porque la tenemos hecha, la podemos tener congelada también y sacando conforme nos haga falta. Y siempre que ponemos un producto, un poquito de sal, ¿eh? Para que todo el sabor todo el producto que le pongamos tenga sabor. Y ahora le añadiríamos azafrán. Ponemos el azafrán. El azafrán lo tostamos un poquito, lo dejamos encima del horno para que se tueste, ¿vale? Y así ahora con un poquito nos da ese sabor tan bueno. Vale, eso ya lo tendríamos. Una miquita de oli, ¿no? Pelín para arroz, un pelín de oli. Nosotros no medimos nada en casa, ¿eh? No medimos ni el aceite. Vamos, conforme vamos viendo que hace falta, le vamos poniendo. Vale, quiero una volteta. Sí. Esto ya lo tenemos todo preparado, ¿vale? En casa tenemos las judías ya, porque es un proceso largo, tienes que ponerlas a remojo, hervirlas, lo tenemos ya todo hecho, la mise en place. Ahora ya ponemos las judías y el arrocito. Como sabéis, en Alicante se sofríen los arroces, ¿vale? Nosotros tenemos la costumbre de sofreír los arroces. Yo lo hago como lo he visto en casa. Aquí en Valencia ya sé que se hacen hervidos, pero bueno, cada uno tiene su... No son ni mejores ni peores, son diferentes. A mí me gusta mucho la textura que se queda, ¿vale? Lo sofreímos bien para que se impregne de todos los sabores. Aquí, como lo tenemos en un menú de degustación, lo que hacemos es doble cocción en casa. Lo tenemos 7 minutos, lo enfriamos y luego a la hora del pase son 7 minutos, 8 más. ¿Vale? Ahora lo vamos a terminar. Vale, sofreímos bien. Y ya le ponemos el caldo, lo tenemos calentito. ¿Ves? Como veis, el color que tiene es del pulpo, ¿eh?
doble de caldo que de arroz. Movemos bien. Aquí el secreto, como he dicho, es tener pues un buen caldo, un buen producto, que las habichuelas estén en su punto. Es un arroz que se hace de temporada, cuando hay pulpitos y habichuelas siempre tenemos. Vale, ahora pondríamos a fuego fuerte, 5 minutitos. Nosotros nos inclinamos más por los arroces de allí, de la Marina Baixa. Son arroces, pues tenemos el mar Mediterráneo al lado, tenemos la mar y montaña, digamos, ¿no? Entonces nos inclinamos siempre pues arroces de producto de allí, de la tierra. El tema de la sostenibilidad tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre gastar producto de temporada, que es cuando mejor está, cuanto mejor precio lo vamos a encontrar. Y pensar siempre que a nuestras casas viene la gente a comer lo que tenemos en la tierra. Entonces, se trata de ofrecer lo que hay, ¿no? Lo que tenemos en nuestro entorno. Y eso es lo que intentamos trabajar en el Chato. Lo hemos hecho durante 100 años y seguimos en esa línea, ¿no? Línea de producto, sostenibilidad, lo que hay en la tierra. Y vamos a empezar con el otro arroz. Mientras se cuece este lo tendríamos unos 5 minutitos a fuego fuerte y luego ya doy un poco de fuerza. Luego ya reducimos. Bueno, el otro arroz que os hemos traído es un arroz de gamba roja, también de nuestro Mediterráneo. Este es más sofisticado. Digamos, este es más para pobres y este es más para ricos. Aquel es mucho más económico. El pulpo tampoco lo regalan últimamente, ¿eh? Sí, bueno, los pequeñitos ahora no los encuentras muy... No están muy caros, ¿eh? Yo los estoy comprando a 6 euros. Los estoy comprando los pequeñitos. Vale, este está encendido. Esto lo dejamos para Navidad, para darnos un poquito más... Para celebrar un poquito más la fiesta. Vale, tenemos aquí una gamba espectacular que nos han traído. Y, como siempre, lo que hacemos es sofreír primero el producto. Esperemos que se caliente un poquito. A ver esto cómo está. Vamos, probamos de sal. Yo, la verdad es que en mi casa no estoy acostumbrada a hacer paellas, porque tenemos... Una miqueta de sal. Tenemos una cocina que no tenemos mucho espacio, es pequeñita, y entonces hacemos más arroces melosos, arroces en caldero. O sea, este en casa lo hacemos más melosito, no lo hacemos en paella. Pero bueno, al ser una ocasión como es venir a Valencia, pues lo hemos querido hacer en paella. Vale, y ahora lo que hacemos es sofreímos la gamba. Este arroz ya con el producto que tiene, ya por sí solo está buenísimo. No le hace falta mucho trato. Hay un trapito ahí. Para este arroz hemos elaborado otro fondo, otro caldo. Es un... Dale fuerza, por favor, Lucha. Sí, dale fuerza. Hemos elaborado un fondo de gambas, pero con morralla. Probamos hacerlo solamente con gambas y era tan potente que nos resultaba demasiado pesado. Entonces hicimos a partir de un caldo de una morralla que tenía pues, sus tintas, sus cangrejos, una morralla tradicional, siempre la compro el mismo proveedor, le pusimos también unas pieles de gamba, ¿vale? Unas pinzas. Unas pieles de gamba y unas cabecitas, un poquito más de aceite. Vale, sofreímos la gamba. Controles tú este el fuego, ¿no?
¿Por qué gamba y trufa? Pues las gambas que tenemos en el Mediterráneo y la trufa de Castellón. Me he traído trufa aquí para que la veáis. Este arroz está mejor en diciembre porque la trufa está más madura. Estas las he pedido y me las han traído, están como veis un poco verdes todavía, pero les falta un pelín para que estén más maduras. Producto de la tierra, producto de aquí de la Comunidad Valenciana. Y este pues lo vamos a reservar para una ocasión especial, para un día de Navidad, porque todos los días no podemos comprar gamba al precio de lo que está. Vale, un platet. Sí, este de aquí, para la ola. Que estiga sec. Sí. No, sécalo este. Vale, un poquito más de aceite. Vale, y este le damos una miqueta de caldo. Añado un poquito. Esto lo vamos a mojar un poquito. Una miqueta más de foc. Pues dale. Vale, sofreíamos bien la gamba. Y ahora ya la sacamos. Vale, una cosa que no os he dicho, el aceite que le he puesto es un aceite que hemos... le hemos puesto unas trufas, ¿vale? Lo tenemos en esta botellita, pero lo tenemos del año pasado. Es un aceite con aroma a trufa. Cuando están en temporada maduras, lo maceramos la trufa con el aceite de oliva y luego tenemos ya nuestros botes con aceite de trufa. No sé si os viene el olor a la trufa. Vale. Y ahora le vamos a poner unos ajetes tiernos. Sí, unos ajitos tiernos. Y unas judías, ¿vale? Para darle judía plana. Para darle un poquito de sabor de herbáceo de la judía. Este lo tenemos. Un producto de temporada también, la judía plana ahora, ¿no? Judías hay todo el año. La judía tenemos todo el año. Y el ajo tierno es un producto que me gusta, una miqueta más de oli. Es un producto que me gusta mucho para los arroces de pescado, al igual que la sepia. El colágeno que le da a la sepia y los arroces es muy interesante. Además de espesar el caldito con su propio colágeno, la textura es muy, muy agradable. Este me queda un pelín. Vale, este le vamos a dar un poquito para que se vaya sofriendo. La vamos a pochar que no se nos queme, con cuidadito que no se nos queme. Para hacer el caldo de gamba, lo que hacemos es tostarlas un poquito, las pieles y las cabezas al horno. Tenemos por un lado el caldo de morralla, tostamos las pieles y las cabezas y lo infusionamos con el caldo de morralla. Lo tenemos una hora más o menos infusionando y colamos. Y ya tenemos ese caldo de morralla con aroma a gamba. Vale, y esto ya... Mira, Maquella, voy a comer cómo está. Vale, como siempre, la misma técnica. Buen caldo, buen producto, buen sofrito. Para el sofrito no hay que tener prisa, porque si no se nos va a quemar el producto y luego nos va a dar notas muy desagradables. Esto ya lo tenemos pochadito. Vale, y ahora le vamos a poner la samorreta. Vale, ahora cuando veis en qué está, tapalo. Hemos puesto antes, ¿vale? ¿Qué hacemos? Hacemos para los arroces de pescado. Siempre le ponemos un poquito de samorreta por el tema de la ñora. Para los de carne, ajo y perejil, una picada de ajo y perejil y tomate. Si me preguntáis por qué, es lo que he visto en casa. De hecho, he hecho la prueba
de ponerle esa morreta a los arroces de carne y no nos gusta. En casa siempre lo hemos hecho la paella alicantina con ajo y perejil picada y tomate rallado. La ñora no le aporta mucho a lo que son los arroces con carne. Vale, como veis, este arroz me está pidiendo, no sé si se veis, me está pidiendo un poquito más de aceite, porque todavía tengo la samorreta que no se ha acabado de sofreír. Y le falta un poquito. Vale. Bueno, os tengo que decir que no suelo trabajar con este arroz. Lo he puesto para la ponencia, caso otro arroz de aquí de Valencia, pero no este. Entonces, no sé la cocción que tiene, creo que este le va a hacer falta un poquito más de caldo. Este consume bastante caldo, mezclemos datos. Seguro que está estupendísimo, pero como cuando uno no tiene costumbre de trabajar con un arroz, pues tiene que ir haciendo pruebas. ¿Qué tal y queda, eh? Está cruet. Una miqueta más de foc. Un poquito más de fuego. Ay. No la tapes, en Cali falta. Falta por ahí. Cuando estás acostumbrado a un tipo de arroz... Vale, esto. Le damos una vueltecita, ya lo tenemos. Vale, ahora le ponemos el sofrito. El sofrito, bien, pegué una vuelta. El sofrito lo hacemos para algunos tipos de arroz, para muchos melosos. Es un sofrito que ponemos cebolla, bien pochadita. Luego le ponemos pimiento rojo, cortadito muy pequeño. Una vez que está la cebolla bien pochada, le añadimos el pimiento rojo. Lo tenemos hasta que caiga lo que es el pimiento, que se haga bien hecho. Y tomate natural, ¿vale? Tomate natural rallado. Es como un sofrito tradicional toda la vida, lo dejamos durante 5 o 6 horas que se vaya reduciendo el tomate y nos da este guiso, ¿no? Este sofrito está muy, muy concentrado y también le aporta bastante sabor. Como está ya cocido no hace falta hacerlo mucho, una vueltecita y ya está. Y ahora ya le añadimos la sepia. A este también le ponemos un poquito de sepia. La sepia no es la sepia que venden por ahí ya limpia, ¿eh? La sepia buena para los arroces es la sepia que te viene sucia, ¿vale? La compro congelada, pero la sucia. Te quitas la barca, la limpias bien y la cortas a cuadraditos, la que deja más sabor. Lo he probado a hacer con sepia limpia y no tiene nada que ver, ¿eh? No le da nada de sabor. Vale, un poquito de sal. Vamos a probar este. A ver cómo está. Este sí que tarda una... Qué bueno. Ahora me va a tapar este. Vale, ya tenemos aquí el sofrito bien hecho. Y ahora le vamos a poner el azafrán, ¿eh? Imprescindible que no se nos olvide siempre a los arroces un poquito de azafrán, sean de carne o de pescado. Y ahora ya echamos el arroz y sofreímos. Yo no concibo mi restaurante sin poner un arroz en mis menús. Yo me identifico mucho con el arroz, siempre hemos hecho arroces en casa y creo que como valencianos, alicantinos, tenemos la obligación de tener en nuestros restaurantes arroz, porque es lo que la gente viene a buscar a nuestras casas, ¿no? Vale, y ahora ya le vamos a añadir el caldito que tenemos preparado caliente, que como veo que le consume bastante, ya de primera le voy a poner un poquito más. Luego tenéis que tener en cuenta también el arroz que gastáis en vuestras casas, de saber la cocción que tiene cada uno y de sus características para trabajar con ellos.
Nosotros sabemos que el nuestro tarda 17 minutos para arroces melosos, 16-17, y unos 20 para arroces secos. Pero luego cada uno en su casa tiene que ver el arroz que gasta para calcular los tiempos. Vale, ahora le vamos a dar fuego fuerte. Ahora mismo tenemos en casa tenemos el arroz al frijol y naps, que es el arroz típico de esta época, de temporada. Están con las pencas, los nabos, es un arroz caldoso. Tenemos este mismo, y tenemos el de galeras y nísperos, que es el que nos identifica más, que es el típico de nosotros, que lo hacemos con galeras y con nísperos de Callosa de Ensarriá. Está cru, ¿eh? Esa de echarlo al mini. Al mini total. Y tapalo. También hay que tener en cuenta que es más complicado hacer una paella para dos que una paella para 20. Porque para dos personas consume mucho más caldo y necesita más tiempo que para una paella más grande. Por el tema del fuego, cuanto más fuego, más se evapora el caldo y, por lo tanto, necesita más tiempo, ¿vale?, y más caldo. Una paella para 20, pues podemos tardar como 4 o 5 minutos menos por el calor que tiene ella misma. Sí, es importante tener un fondo para cada arroz. Nosotros en casa lo que hacemos es que hacemos los caldos, ¿vale?, y los abatimos y con la técnica del vacío los tenemos congelados por raciones. Entonces podemos tener tres o cuatro tipos de caldos diferentes. Por ejemplo, para este arroz tenemos el caldo de pulpo, para el de galeras y nísperos que tenemos ahora mismo tenemos un caldo de galeras, para matizar lo que es el sabor de cada producto. Es importante tener un fondo para cada arroz. Vale. Vale, se le queda un poquito. Anem a deixar-ho una miqueta a foc fort. Perquè... Soy atrevida de hacer paellas cuando no hacemos normalmente paellas en casa. Pero bueno, creo que va a salir buena. Nosotros la paella la hacemos para ir al campo. ¿Y para la familia? ¿O para tampoco? La familia, sí. Los lunes para ir al campo. Que lo suele hacer a mi suegra siempre, se lo dejo a ella. Bueno, últimamente a mi marido también. Ahora en el confinamiento hizo una y como le salió buena, que no había hecho nunca. Digo, ahora te toca a ti hacerlas, al chato que lo tengo ahí. A tu marido, ya que está aquí, yo le pediría que subiera al escenario, porque su marido es el sumiller Francisco Cano, que me gustaría preguntarle que improvise un maridaje de vinos, sí, para estos arroces. ¿Qué vinos podríamos servir con estos arroces? Francisco Cano, el chato. Bueno, nosotros en casa tenemos una carta de vinos de unas 1.200 referencias. No me agradezco esta cosa. Y tengo que decir que unas 600 y pocas son de la Comunidad Valenciana. Como estamos aquí en Valencia, ahora mismo pondría para el arrocito de pulpo, se me ocurre de mi amigo Luis Corbí, que tiene Clos de Corbí, ahí le pondría yo Riesling. Fermentado sobre Elías durante 3 meses, fantástico, pero no me cogería la añada nueva, sino me cogería a lo mejor seguramente un 16 o un 17, que está el vino más mineral y más potente. ¿Eh?
Y para el arroz de gamba con trufa, bueno, este no es. El primero que me ha venido a la cabeza es el embolicaire de mi amigo Vicente Flors, de Castellón, de la zona de Suseres, que es una variedad. Ellos en Castellón le llaman embolicaire, nosotros aquí bonicaire, en Valencia, Alicante, bonicaire. Es una variedad muy fresca, muy mediterránea, con esos toques herbáceos finales que le dan un extra de frescura y con muy buena acidez. Y con el arroz de gamba y trufa, bueno, yo siempre digo que el vino tiene que acompañar al plato, porque cuando uno va a un restaurante va a comer, no va a beber. Bueno, también vamos a tomar un poco, ¿no? Pero tú puedes beberlo lo que tú quieras en tu casa. Comerlo de mi casa en tu casa, no. Cierto. Entonces, yo cuando digo, voy a ir a tal restaurante, no pienso en lo que voy a beber, pienso en lo que voy a comer. ¿Verdad? Entonces, siempre busco que el vino acompañe y engrandezca el plato. Evidentemente, el vino tiene que aportar lo suyo, como sumiller. Bueno, yo prefiero decir copero. El copero. Que eso fuiste tú quien lo escribió una vez en el diario. Copero. El vino también tiene su importancia, porque un buen vino también se disfruta. Pues bueno, ese sería el maridaje que se me ha ocurrido ahora mismo. Hemos quedado el embolicaire para el de gamba y trufa y el... Y el Riesling de Clos de Corbí, de Moixent, para la Rosé de Tempedrat. El Riesling de Clos Corbí, que efectivamente es como los Riesling germánicos que acaba oliendo a hidrocarburos. No se va tanto a los hidrocarburos, se queda más en los toques metálicos, en los toques minerales. A eso me refería, lo que pasa que un sumiller siempre hila más fino que uno. Muchas gracias, Paco. Le queda un pelín a esta. Espera un poquito. Vale. Y bueno, ¿qué deciros más del arroz? Nosotros nos tiramos más por arroces en cazuela de barro, por ejemplo, arroz al horno, o arroces melosos, ¿vale? En esta temporada. ¿Por qué? Porque la gente más tira, aparte del espacio que tenemos en cocina, se tira más por el tema de cuchara ahora en esta temporada. Siempre pues optando, ¿qué tenemos? Setas, hacemos uno de caza, por ejemplo, de perdiz y setas. ¿Qué tenemos? Pulpo en esta temporada, siempre enfocarnos a lo que es la estacionalidad, ¿no? También es lo que la gente no busca en nuestras casas. Cuando nos vamos al norte no se nos ocurre pedirnos una paella, ¿no? O sea, la gente viene a buscarnos en nuestras casas que es por lo que sabemos hacer y lo que se nos identifica. Y, como siempre, pues producto fresco es súper importante. Siempre elegir el mismo producto. La morralla, por ejemplo, yo siempre se la compro al mismo proveedor, no me gusta cambiar. ¿Por qué? Porque sé que tiene la misma cantidad que me trae que tiene de cangrejo, de cinta, de pescado de roca y siempre me va a dar el mismo sabor. Al igual que los fondos cuando los hago, no le añado nada de sal. Me prefiero ir probando porque no siempre están, no tienen el mismo sabor según la madurez del producto. Entonces prefiero al término del arroz ir probándolo para saber si le tengo que poner más o menos. Este está ya casi. Hay una miqueta más de caldo. Nada, un minutito y lo tenemos. Cristina, aquí en las ponencias que llevamos vistas en el aula del arroz de la Denominación de Origen Arroz de Valencia, hemos visto posicionamientos a favor y en contra de todo. Ayer, no sé quién era, se mostraba totalmente contrario a tapar el arroz con nada, con papel, ni con telas, ni con nada. Luego vienes tú y lo tapas. Bueno, esto es una constante de la cultura arrocera valenciana, ¿no? También hubo quien se oponía a tostar el azafrán. Tú nos has dicho que tú estás el azafrán. A ver, son debates un poco absurdos que no llevan a ningún lado.
creo que lo he resumido muy bien diciendo que esto es como lo he visto en casa, sí. Nos ha funcionado en casa, claro. Siempre, y tampoco vamos a entrar en más disquisiciones de por qué taparlo o no taparlo, por qué tostar el azafrán o no tostar. Correcto. El azafrán. Yo te digo una cosa, yo creo que una cosa si está bien, ¿por qué cambiarla, no? Yo, por ejemplo, tenemos el arroz al horno, que no, lo hago igual que lo hacía mi suegra, porque ella fue, como sabes, la que me enseñó a cocinar. Y si una receta funciona, a la gente le gusta, no tiene sentido cambiarla. De hecho, una cosa curiosa es que, por ejemplo, en mi casa siempre he visto la morralla, mi suegra la ha hecho durante, la ha cocinado durante 3 horas el caldo, ¿vale? Cuando yo aprendí en el CDT me decían que eran 20 minutos y muchos cocineros dicen que el fumet son 20 minutos. Nosotros, como lo he visto que salen buenos el resultado, pues, vale, este ya está. ¿Lo emplatamos, Luisa? ¿Este? ¿Controles tú este? Entonces, lo que te amenazan si sobrecueces el pescado es con que el colágeno dé notas amargas y tal, pero en cambio tú lo cueces 3 horas y no te da notas amargas. No, porque yo si la morralla que me viene, si veo que hay algún pescadito de roca que es más grande, lo limpiamos bien limpito, gañas y todo, o sea, no tiene por qué dar notas amargas, ¿no? Con la morralla bien, bien limpia. Yo lo que les traigo es más sabor. Nosotros el caldo de pescado, lo que sí que le hacemos para cocinarlo, es una brasa con pimiento rojo, cebolla bien pochadita, tomate y laurel aparte. Y eso se lo añadimos a la morralla y cubrimos de agua. Un poquito de pimentón también para darle ese sabor. Entonces, ese fumet, yo he probado hacerlo de una manera y cuando aprendí en el CDT a hacerlo de la otra y me gusta más la tradicional. Entonces, yo creo que no hay que fijarse en lo que dicen unos y otros, ¿no? Hay que tener uno su propia cocina y si a uno le funciona bien, pues seguir con eso, ¿no? Sin importarte lo que oigas de un sitio y de otro. Ni más ni menos, totalmente de acuerdo. Vale, estamos emplatando el arroz. Otra parte, tenemos el pulpo, ¿vale? Que cocemos. Cocemos aparte y hemos hecho unas laminitas muy finitas con él, porque podéis decir, bueno, sí, es arroz de pulpo, ¿dónde está el pulpo, no? Vale, pues lo que hemos hecho es ese pulpo, laminarlo muy finito y lo ponemos encima de ese arroz. Y para darle lo que es el sabor ese tostadito de pulpo seco, lo quemamos con un soplete. Luego, por otro lado, hacemos una mayonesa. Como sabéis, los arroces de pescado le va muy bien el alioli. Yo, como no quiero tapar lo que es el sabor del pulpo, lo que hemos hecho es una mayonesa muy cítrica, una mayonesa con mucho, mucho limón, para limpiarnos lo que es el paladar de ese sabor tan potente del pulpo. Bueno, lo que me estanto un poquito menos, que se levante. No se va bien, ¿no? El alioli, para mí, es demasiado potente para mezclarlo con un arroz. Para mí, tapa mucho lo que es el sabor del producto del arroz. Vale, muy bien. Vamos a poner aquí unos puntitos. El alioli de mayonesa de limón. Vale, y ahora normalmente le pondríamos unas florecitas de naranjo, de oxalis, el agret que decimos, porque ese toque le va muy bien, me gusta mucho. No sé si lo conocéis, es la flor del naranjo que crece bajo de los naranjos. Todavía no está en temporada. Cuando hay, le ponemos unas florecitas de oxalis que se comen y le da ese toque ácido. ¿Vale? Y este sería el arroz de pulpo.
Este era el empedrat de pulpo en versión del chato especial para el aula del arroz de la Denominación de Origen Arroz de Valencia. Y el que tenemos ahora en casa, nuestro menú degustación también. Ah, este entra en el menú degustación en casa. Sí, este lo tenemos antes del pescado y carne, tenemos la degustación de arroz. Como te he dicho, nosotros siempre en nuestros menús, tanto en el corto o en el largo, tenemos una degustación de arroz. Lo que nos has dicho que era diferente era que en casa lo sueles hacer en cazuela de barro y aquí por distintos motivos lo has hecho en una paella. El tradicional de toda la vida que hubiéramos hecho con los pulpos puestos, digamos, enteros encima sería en cazuela de barro. Es el que se comía en la casa de los pescadores de allí de la Marina Baixa, como ya sabes, y las habichuelas. Pero nosotros lo hacemos en casa meloso, ¿vale? Lo haríamos igual en una cazuela con un poquito más de caldo y lo servimos más meloso. Pero también se puede hacer en paella, o sea, el arroz es muy versátil, se puede hacer en diferentes formatos. Todo depende del caldo que le pongas. A mí personalmente me gusta más melosito este arroz, pero bueno, en cazuela de barro la forma tradicional lo hemos probado y está muy bueno. Y en paella supongo que también, porque el sabor al fin y al cabo es el mismo, o sea, el producto es el mismo, el fondo es el mismo, que es lo importante, o sea, que no cambia nada. Teniendo buen producto y sobre todo paciencia, porque como habéis visto, para hacer un buen arroz no se puede hacer en 15 minutos. Nosotros en el pase lo tenemos que hacer a media cocción, por eso, porque no lo podemos hacer en directo, porque en el momento, porque se tarda su tiempo. Entonces, es necesario hacerlo en dos pases. Vale, y este. Este le queda un pelín. Este lo vamos a tapar ya. Está un poquito crudito en el centro todavía. Me queda un pelín, lo que no lo he probado de... Agárrate una miqueta así. Lleva li força. El mínim total. Lo que sí está claro es que tenemos que cocinar arroz, donde estamos, que es éxito seguro en nuestros establecimientos. Y como sabéis, hacer un arroz no es barato. O sea, cuando te dicen, es que me cobras 15, 16 euros por una ración de arroz, es que, bueno, no solamente... El tiempo invertido, el producto vale dinero y sobre todo el tiempo que empleamos. Entonces, yo no escatimo para ponerle precio en mi restaurante a un arroz porque lo vale. Porque te cuesta igual que una buena carne o un buen pescado. Ahora sí, el resultado tiene que estar bueno, por supuesto. Nosotros tenemos la experiencia en nuestra casa que al principio venían los extranjeros porque tenemos mucho público extranjero y no querían comer arroz. O sea, me decían, no, es que la paella no. ¿De quién es ese el error? Pues ha sido del turismo que hemos creado a veces en aquella zona de turismo económico, ¿no? Lo digo vivimos nosotros, vivimos al lado de Benidorm, de fish and chips y menús muy, muy baratos. Pero cuando prueban realmente lo que es un buen arroz hecho con un buen caldo, un buen sofrito, ahora sí que vienen a comer arroz. Ahora te piden el menú que tenemos, tentaciones, con un arroz. ¿Por qué? Porque le hemos enseñado que sí se pueden comer buenos arroces. Y eso está en manos de todos nosotros, ¿no? De la restauración, de enseñar a comer lo que es un buen arroz. Vale, Ese ya casi está, ¿ok? Sí, este el tenim ya.
Vale. Tenemos para emplatar. Este. Un trapez. Sí, vas a poner la... Vale, ahora nos queda ya un minutito. Vamos a poner la gambita. Y un pelín de caldito. Se acaba de cocer. Al mínimo. Vale. Este ya lo tenemos casi. Vale. Este, como tenemos dos productazos que son la gamba roja y la trufa, no nos haría falta nada más, ¿vale? Ahí lo que queremos matizar es los dos sabores tan potentes. Tenemos el mar y la montaña. Como habéis visto, solamente lo único que lleva es un poquito de verdura, de judía, pero cuando se quiere matizar un producto no podemos lo que es ensuciar con muchas cosas, ¿no? Porque al final te pierdes de lo que son los sabores. Aquí es producto, es gamba y trufa. Vale, ya lo tenemos y ahora vamos a emplatar. Que más que un mar y montaña es la reina del mar y la reina de la montaña, ¿no? Sí, por supuesto. Ya este lo vamos a dejar para una ocasión especial, ¿eh? Por el precio que tiene la gamba. Ayer la compré yo a 80, ayer no, el sábado, 80 euros. Esta. Esta la dejaríamos para un día de Navidad. Vale, ponemos un poquito. Ya os, como os he dicho, hemos hecho el sofrito con el aceite de trufa que tenemos del año pasado. Cuando están bien maduras, sumergimos la trufa y lo tenemos mínimo una semana en la trufa para que coja todos los aromas. Unas pincitas de por ahí. Vale. Vale, vamos a poner esta gambita. Aquí. Vale, con una gambita sería suficiente. Vale, y ese sería el arroz. ¡Ay, no! Me falta la trufa. Rallaré la trufa. Aparte, le rallaríamos un poquito de trufa por encima, ¿eh? Para matizar ese sabor intenso. Un poquito. Vale, y ya lo tendríamos, el arroz de gamba y trufa negra. Y esos son los dos arrocitos que hemos traído desde La Nucía. Muchísimas gracias por la asistencia y os esperamos en nuestra casa con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Cristina, muchas gracias, gracias a todos. Nada, vamos ya un poco pillados, recogemos todo esto y pasamos a la siguiente ponencia. ¿Vamos a hacer una foto?